Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, días, tardes, noches, dependiendo de cuando estéis escuchando esto, tanto en el formato podcast como en el vídeo a la demanda o en el directo, que damos la bienvenida a todas las personas que tenemos por aquí en esta nueva edición del Confino Folk. Ya sabéis, este pequeño espacio quincenal que hemos dedicado al folclore principalmente de la provincia de Zamora y que hemos decidido comenzar toda esta serie con los discos de la colección Rasgos del Consorcio de Fomento Musical, que poco a poco van publicando en su canal de YouTube, para disposición de todo el público. Ediciones de discos que se hicieron hace ya unos años y que ahora de forma digital podemos disfrutar en el canal del Consorcio de Fomento Musical. Hoy lo vamos a dedicar a las aulas de música de Lista y Trasosmonte, después de la Escuela de Zamora, la primera escuela que se puso en marcha en toda la provincia de Zamora. A día de hoy son muchas y diversas las que ya han iniciado su andadura y poco a poco pues son muchos los alumnos que van pasando por ellas, poco a poco, bueno, ya son muchos años, pero en este caso Aulas de Música de Lista y Trasosmontes fue de las primeras, la primera en la provincia, que se puso en marcha. Poco a poco iremos contando en la información que tenemos en el libreto del disco, que nos cuentan tanto de lo que se pretende con esta recopilación de rasgos y en particular con este disco, como parte de la historia de estas Aulas de Música de Lista y Trasosmontes. Si recordáis, hace 15 días, en esta misma edición, comenzábamos con un pasacalles, también una marcha que se usaba para entrar en misa o los días de boda, también con gaita, en el disco de Aliste, que podréis ver luego en el canal y demás, en el anterior programa. Y hoy comenzábamos con un pasacalles de boda, recogido al repertorio de Esteban Pérez Escalero, en Cabañas de Aliste, con la interpretación de Moisés Ballesteros y Pablo Madrid, Moisés a la gaita y Pablo Madrid al tambor. Y vamos a seguir, vamos a ir poquito a poco recorriendo este disco y las pequeñas cosas que nos van contando en ellos, con una recopilación hecha a la familia Belver de Samir de los Caños, y en este caso un arreglo hecho para dos dulzainas por Alberto Jambrina, que lleva el arreglo de dulzaina también, y un servidor que os habla a la caja y a la primera voz de la dulzaina y al bombo Pablo Madrid. En este caso interpretado con dulzaina, estos valses, con arreglo para dos dulzainas, recogidos a la familia Belver de Samir de los Caños. Damos la bienvenida a toda la gente que estáis entrando por aquí en el directo. Hola, Paywall, que estás por aquí por el chat. Ya sabéis que si nos vais dejando vuestras aportaciones en el chat, también podemos generar un poco de debate y de interacción sobre las distintas cuestiones
relacionadas con estos temas de música tradicional y demás. Grabado en el 2007 este disco, en aquel momento el presidente Andrés Castaños nos cuesta lo siguiente y nos dice que la Escuela de Folclore y Aulas de Música de Alista y Trasosmontes comenzó su andadura en septiembre de 1991 en el municipio fronterizo de Trabazos. Veremos en el siguiente tema todo este tema de la influencia portuguesa. Con la intención de promover y difundir la música y la danza tradicional, contando este primer curso con medio centenar de alumnos venidos de varios pueblos de la comarca. Como en los comienzos de cualquier proyecto, sus inicios fueron duros, pero con el paso de los años y gracias a la iniciativa del Consorcio de Fomento Musical y del trabajo y tesón de algunas personas, hoy en día aulas de música, después de Zamora Capital, se ha convertido en la escuela de folclore más importante de la provincia en cuanto a profesorado, contenidos que se imparten y número de alumnos matriculados procedentes de Aliste y Portugal. Y es que esta mezcla, este mestizaje o estas influencias de Portugal y de Zamora las vemos a lo largo de toda la raya, incluso más allá de la raya. Y muchas veces probablemente si hablamos con vecinos de uno y otro lado, no te dicen que son de países distintos, sino que al final te dice que son de realidades muy parecidas y no las mismas. Lógicamente, en aulas de música no solo se imparten conocimientos del folclore de la provincia de Zamora, sino también de Portugal. Y en este caso, en este corte número 3 de este disco de aulas de música, se recoge esta jota portuguesa, Meninas que andan no baile, del repertorio de María Elena Ventura en Duas Igrexas en Trasosmontes. En este caso, la interpretaron a las voces Esther Esteban, Rocío Pérez, Adrián Domínguez, Eva Morán, Noemí Morán, Lara Domínguez, Nuria González y Elisa Gallego, siendo esta última la que también le acompaña a la pandereta. Vamos a escuchar ahora entonces esta jota portuguesa, perdón, Meninas que andan no baile, y luego seguimos contando un poquito más. Meninas que andan no baile. Nos seguía contando Andrés en este texto pequeño resumen de la historia de Aulas de Música. Dice que nuestro primer disco, su primer disco, grabado íntegramente en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de Trabazos, salió en el verano de 1994 y desde entonces son muchos los alumnos que han pasado por esa escuela. Ahora que ya han cumplido más de 15 años, cuando se grabó este disco, formando músicos y amantes de las costumbres alistanas, se edita este segundo trabajo, este segundo disco. Transcurridos 13 años, queremos dejar testimonio de la labor que estamos realizando con la participación conjunta de una representación de alumnos y profesores de aulas de música. Agradecer el apoyo incondicional del Consorcio de Fomento Musical de Zamora y, por lo tanto, de las instituciones y entidades que lo forman, sin lo cual no hubiera sido posible. Y es que efectivamente han sido muchos los alumnos y profesores que han pasado por esta escuela a lo largo de todos estos años. Y uno de ellos, no sé si decir de los primeros, la verdad es que ahora mismo no recuerdo si fue de los primeros, pero para mi mente sí, fue Pedro del Río, que en este corte número 4 interpreta La Medida, un baile de boda que se hacía en Aliste, también en otros sitios, en los que se ponía una cántara de vino, una jarra, un vaso, y los días de boda se tenía que saltar, o se saltaba, ¿no? Por los más atrevidos, un poco demostrando, ¿no?, esa viveza y esa parte de la fiesta. Así que Pedro del Río interpreta del repertorio de Pedro Yebra, perdón, Tiperico de Trabazos, esta medida en este disco, en el corte número 4.
agradecemos, aquí le dedicamos esta canción, si llega el caso, a Iván Chun, que nos acaba de seguir por aquí, por el Telegram, no, por el Twitch. Continuamos este viaje por este disco, y en este caso vamos a relatar alguno de los textos que Pablo Madrid, del Consorcio Fomento Musical, pone en introducción de este disco en mayo de 2007, con el título Con Presente, y es que nos dice que la tradición necesita del presente, entendido como el tiempo actual, para que pueda seguir su camino para su existencia. Sin este elemento no tendríamos en nuestras manos nada más que un documento histórico o museístico para guardar en algún archivador o estante. Si lo transmitido hasta hoy lo adaptamos e interpretamos, si en ocasiones le aportamos nuestra visión personal o general de nuestro tiempo, si lo reproducimos en nuestro actual contexto, entonces es cuando hacemos presente. En tanto, comunicamos a otros lo que tenemos presente, es decir, lo que conservamos en la memoria y tomamos en consideración. Es cuando realmente proyectamos hacia el futuro, hacia los próximos presentes. Y efectivamente, continuando con nuestro viaje, algunos de los toques que se hacían, o de los pocos toques que se podían hacer dentro de la iglesia, eran aquellos dedicados a un acto o a una parte de la liturgia. En este caso, recogidos de los repertorios de la familia de Guillermo de Palazuelo de las Cuevas y de Matías Alonso, el tipollo de Maíde, Javier Pérez nos interpreta estos toques de Alzar y Gloria, que a día de hoy, todavía en alguna de las misas, se sigue haciendo con la maestría de los actuales gaiteros. Toques de Alzar y Gloria recogidos en Palazuelo de las Cuevas y en Maides, interpretado por Javier Pérez. Continuando nuestro viaje a través de este disco, nos decía también aquí Pablo Madrid que la presente edición fonográfica pretende dar a conocer la tarea realizada por las aulas de música de Aliste y Tres Osmontes, que, teniendo su sede en la localidad alistana de Trabazos, su espíritu es más amplio que lo meramente local y abarca y se proyecta a nivel comarcal en Aliste y Alba e internacional a la vecina hermana comarca portuguesa de Tres Osmontes. Y es que ahora vamos a escuchar un tema interpretado por Carlos Tejero, en el que ponemos de relevancia, ¿no?, esta parte internacional. Si recordáis, antes hablábamos del Meninas Cantan No Baile, esa jota, interpretada en portugués. Y ahora del repertorio de Ángel González, el Ti París, del cual le dedicaremos también otro programa, ya que hay un disco de rasgos dedicados al Ti París y al Tío Virgilio en Portugal. Pues escuchamos esta jota del repertorio de Moveros, del Ti París, interpretada por Carlos Tejero,
que también se conocía al otro lado de la raya y que es motivo, como decimos, de un futuro programa en el cual escucharemos repertorios de los dos tamborileros. Así que vámonos con esta jota, interpretada por Carlos Tejero en este corte número 6 del disco de Aulas de Música de Alista y Trasos Montes. Escuchábamos esta jota, el tío París. Y en este caso nos cuenta también, porque además ahora vamos a viajar a la familia Guillermo, que ya escuchábamos algo de ellos antiguamente, y vamos a escuchar dos temas que, bueno, haremos una pequeña reseña en el medio, porque estos párrafos que nos cuenta Pablo Madrid en esta introducción, la verdad es que van también contándonos cómo va avanzando, ¿no?, este disco y qué es lo que nos podemos encontrar. Han querido con este disco mostrar parte del repertorio de la música tradicional de estas comarcas que se utiliza en la actualidad como material de aprendizaje y también mostrar algo de los repertorios de músicas tradicionales junto con algunas aportaciones actuales en pequeños arreglos de las mismas. Y es que uno de esos temas que están instaurados en la memoria actual de todos los grupos de baile, o prácticamente de todos, que se enseñan en las escuelas, que es motor y conductor de este aprendizaje, son estas jotas y brincaos de la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas, que ya os digo que a día de hoy se siguen interpretando, se siguen aprendiendo en las escuelas de música y se siguen aprendiendo en las escuelas de baile. Y dar la bienvenida, este tema se lo dedicamos a tocar bajo Teito, que nos ha dejado esta suscripción con Prime. Muchísimas gracias por estar por aquí y ya sabes que siempre nos encantan las aportaciones en el chat. Así que si te parece, si os parece, vamos a escuchar estas jotas y brincaos de la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas, ya os digo, en la memoria actual o en el presente actual de todos los grupos de baile, e interpretada en este caso por Moisés Ballestero a la gaita y Pablo Madrid al tambor. Corte número 7 de este disco de Aulas de Música de Alista y Trasos Montes. Thank you.
escuchábamos esta maravillosa interpretación de las Jotas y Brincaos de la familia Guillermo de Palazuelo de las Cuevas. Y con esta edición dedicada a aulas de música, el Consorcio de Fomento Musical inicia una nueva visión dentro de su colección Rasgos, dando lugar a la interpretación que hoy se hace de las melodías y ritmos que los informantes legaron anteriormente en los diversos trabajos de campo que venían realizando desde hace más de 25 años. Es por ello que, sin abandonar la línea de la edición de los trabajos de recopilación, abren esta nueva colección a los nuevos intérpretes de la música tradicional. ¿Y qué mejor forma que ver esas nuevas interpretaciones de la música tradicional con esta adaptación de otras jotas, también de la familia Guillermo, para dulzaina, a cargo de Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez? Alberto a la dulzaina y Rodrigo a la caja. En este caso, como decimos, los repertorios se van adaptando a los nuevos instrumentos, se van adaptando a las nuevas formas, y vemos en este corte número 8 del disco estas jotas para dulzaina de las recopilaciones de la familia Guillermo, adaptadas por Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez. Estas jotas de dulzaina, estas adaptaciones para dulzaina hechas por Alberto Jambrina y Rodrigo Martínez a la percusión. Desde este debe quedar constancia, nos dicen por aquí, de que de la gratitud a las instituciones y entidades que forman el Consorcio de Fomento Musical. En ese año 2007 eran Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Caja España, Junta Pro Semana Santa y la Cámara de Comercio de Zamora, que han apoyado todos los trabajos que durante estos años han venido realizando y que ahora fructifican en esta edición. Y es que efectivamente el apoyo de las instituciones y demás para todas estas cuestiones de recopilación, de divulgación y demás es imprescindible. Por supuesto, también el de las personas que están siempre detrás de todos estos proyectos que trabajan por ello y para ello. Vamos a ir ahora, si os parece, otra vez con el Tiparís de Moveros de Aliste. También la interpretación en este caso de Carlos Tejero, otros de esos alumnos que se formaron allí, también en Zamora y que terminaron siendo profesores. De este pasacalles, recogido al Tiparís, que también podremos escuchar en la edición posterior que haremos de los trabajos del Tiparís y del Tío Virgilio. En este corte número 9 del disco Aulas de Música, Pasacalles con Flauta y Tamboril. Thank you.
tomando ya la recta final de este disco, nos dice aquí Pablo Madrid, en este último párrafo que cierra la introducción del disco, dice, como siempre hacemos, el agradecimiento fundamental primigenio a todas las personas que nos aportaron su memoria y destreza, legándonos las músicas que un día más atrás le confiaron a ellos. Muchas gracias. Intentaremos hacer lo propio y que esta producción sea una muestra de ello. Y es que efectivamente todos estos trabajos de recopilación, todos estos trabajos de divulgación en las escuelas de folclore tienen sentido si se adaptan a esos nuevos repertorios, o si se adaptan a estos nuevos repertorios o a los nuevos instrumentos. Pero lógicamente, para adaptar a algo primero ha habido que conocerlo. Y eso ha sido gracias a la memoria, a la destreza de los informantes que de manera totalmente desinteresada dieron la información, dieron sus conocimientos y su tiempo para que aquellos que fueron a recopilar lo pudieran recopilar y lo pudieran poner en valor. A día de hoy, si no volvemos a mover estos repertorios, si no los ponemos en consideración en los nuevos eventos, en la nueva idiosincrasia que socialmente tengamos, no tiene ningún sentido todo lo que nos contaron si lo guardamos en un cajón y ni siquiera lo movemos o lo sacamos. Y es que uno de los pueblos donde más se pudo recoger de la memoria de muchos y distintos informantes fue Nuez de Aliste, donde a día de hoy todavía se sigue haciendo el baile a la salida de misa o por la tarde. Un día nos lo contaba Guti, ¿no? Que allí en la cuesta esa se seguía haciendo el baile. Alguien enganchaba la pandereta y se juntaban. Y en este caso vamos a escuchar esta suite de bailes, esta jota, este charro y este agarrao del repertorio de Nuez de Aliste. Y en este caso interpretan las voces Ludivina Domínguez, Marisol Pérez, Imelda Fernández, Victoria Domínguez, Obdulia Romero, Elena Faúndez, Adela Pérez, Ana Andrés, Maitán Andrés, Esther Vara, Laura Vara, Adela Pérez, Tere Bermúdez y Elisa Gallego, que también las acompaña a la pandereta. Vamos a escuchar entonces este baile, jota, charro y agarrao, del repertorio de Nuez de Aliste y que va acogiendo la recta final de este disco de Aulas de Música.
quisiste estar, ¿de dónde vienes pa' mirar? De ronda con mi galán, de ronda con mi galán, que es un galán muy pimpón, palmina le de palmira, palmina el corazón. Palmira se compró un traje pensando que se casaba, a regastar ese y otro y quedarse como estaba. Palmira le de palmira, palmira que triste estás, ¿de dónde vienes pa' mirar? Y ya tomando la recta final de este trabajo discográfico, quedan solo un par de temas, también hay que hacer referencia, lógicamente, a la ficha técnica que compone este disco. Y es que a la producción estuvo Pablo Madrid, del Consorcio de Fomento Musical, a la grabación y masterización estuvo Juan Carlos Lorenzo, de Valve Records, y a la mezcla estuvieron estos dos, Pablo Madrid y Juan Carlos Lorenzo. El diseño gráfico corrió a cargo de Jorge Martín, de House Comunicación. Y dentro del disco nos podemos encontrar fotografías de los momentos de la grabación a cargo de Andrés Castaño y fotografías genéricas o de los paisajes y demás a cargo de Ángel Luis Esteban y del archivo de la Diputación de Zamora. Este trabajo discográfico estuvo depositado en el depósito legal con el número 59 del año 2007. Y vamos a ir eso, tomando la despedida, con unas jotas y charros. En este ya nos vamos a la parte más común, ¿no? de esa memoria colectiva que está dentro de las personas que a día de hoy viven en Aliste y que gracias a estas escuelas de aulas de música de Aliste pues han ido conociendo todos estos repertorios. Y son esta jota, Carmiña Carmela y un charro de toda la comarca de Aliste y de Nuez. En este caso, la interpretación corrió a cargo de Pablo Mata, Daniel Mata, David Mezquita, Gonzalo Mezquita y Rodrigo Martínez a la gaita, siendo este último también el que grabó la parte de tambor. Así que con gaita, ya cogiendo la recta final, nos vamos con esta jota, Carmiña Carmela, y este charro de Nuez y, en general, de la memoria colectiva de todas las gentes de Aliste.
muchísimas gracias en este ratito que ha estado por el chat. Paywall, Ivanchu, se ha suscrito a Tocar Bajo Teito, que también nos ha hablado por el chat, nos ha seguido Ivanchu, pues a todos ellos muchísimas gracias, porque el apoyo que nos dan es muy importante, ¿no?, para seguir haciendo estas cuestiones. Así que nada, agradeceros de manera oficial a todos los que habéis estado por aquí, por supuesto a todas las personas que luego nos escucharán a posteriori, tanto en el vídeo a la demanda como en el podcast. Y nada, si os parece, nos vamos a despedir con esta ronda. Ya sabéis, esas canciones comunales que se hacían por el pueblo en el anterior Confino Folk, hablábamos de lo que significaba la ronda, ¿no?, y del valor social que también tenía. Y en este caso, recogido a la memoria de Julia Pérez y Serafina del Buey en San Vitero, esta ronda segadora que interpretaron en este disco Esther Vara, Esther Esteban, Adela Pérez, Elena Faúndez, Laura Vara, Pablo Madrid, Mario Martínez, Andrés Castaño, Adrián Domínguez y Elisa Gallego, y a la gaita Rodrigo Martínez. Así que con esta ronda segadora nos despedimos. Con este disco recopilación del trabajo realizado durante estos años, 2007 y hasta hoy, siguen abiertas estas aulas de música de Aliste y Trasos Montes, trabajo recopilatorio del Consorcio de Fomento Musical dentro de la colección Rasgos, a la cual estamos dedicando estos primeros programas del Confino Folk. Y deciros también que dentro de 15 días tendremos un programa que probablemente no vaya de la colección Rasgos, sino que se avecinan o están ahí muy juntitos en esa semana una serie de cursos y conciertos promovidos por distintas entidades, y probablemente hagamos referencia a ellos e incluso entrevistaremos a algunos de los organizadores, tanto de los conciertos dentro del ciclo Son de Raíz, como de las masterclass que están dentro de la Escuela de Folclore de Zamora, como el curso de Ravel que se está dando en Villa de Pera, y alguna cosita más. Dentro de 15 días nos veremos por aquí y nos despedimos dándoos nuevamente las gracias a todos en este Confino Folk de este disco Aulas de Música de Aliste y Trasos Montes de la colección de Rasgos, con esta ronda que decíamos recogida en San Vitero a la memoria de las informantes e interpretadas por alumnos y profesores de Aulas de Música de Aliste y Trasos Montes. Thank you.